Muy buenas, damas y caballeros, bienvenidos una vez más a la mazmorra de CinemasComics.com. Regreso otra vez en solitario porque menudo pedazo de reportaje que se ha marcado de Urap, arrojando muchísima información sobre el reboot de los Power Rangers. Antes de empezar a hablar sobre todo esto, a mí me gustaría saber vuestra opinión, o sea, dejad un comentario por favor acerca de qué os parece que haya un reboot cinematográfico de Power Rangers y qué recuerdo tenéis vosotros de esta curiosa serie, ¿no? Que con el paso del tiempo quizá ha perdido cierto encanto, pero que en su día era una puta pasada. Te la pasabas como un crío. Aquí hay gente de su generación que sí que la pilló bien. Yo pillé, no sé si vosotros también, reposiciones. Y bueno, cuando eres pequeño te tragas cualquier cosa con tal de pasar un buen rato. Vamos a empezar a contaros cosillas porque lo único que sabíamos de Power Rangers era un tráiler que nos habían dejado y que era un poco rollo Chronicle. No sé si habéis visto la película de Josh Trank, el director de Los Cuatro Fallidos Fantásticos. Que era una película en la que pues, un grupo de amigos, ¿no? Indagaba en unas cuevas y tal. Y bueno, cogían una serie de poderes. Que los convertía en superhéroes, pero bueno, tenía superpoderes, ¿no? Y bueno, más o menos esto es lo mismo, lo que nos han contado del tráiler. Así que estábamos como esperando información, sobre todo, de la parte de los villanos. Relacionados con Rita Repulsa, que está caracterizada por la hermosa Elizabeth Banks. A pesar de que tengo un cierto desamor con ella yo por ciertas declaraciones que hace, pero bueno, es una buena actriz y a mí me gusta el rollo que le han dado de Rita Repulsa moderna, me mola mucho. Para los fans acérrimos de la saga de Power Rangers, muchos tenían la teoría de que ella podría ser un ex miembro de los Rangers más antiguos. Y toda la información que os voy a dar hoy es relacionada con los villanos, así que vamos para adelante. Lo tengo todo apuntado por aquí porque son muchísimas cosas, voy a intentar resumirlas bien, que quede claro y que los conceptos estén bien encuadrados dentro de la peli. Lo primero de todo es que sí, efectivamente Rita Repulsa fue una Power Ranger verde, de ahí que mantenga ese atuendo de color verde, color esmeralda. Y se confirma también que tenía un Power Coin verde, o sea, una moneda de Ranger de color verde. Tiene 65 millones de años, es decir, ya ha vivido lo suyo, Rita Repulsa, que coincide muy bien con esa parte del tráiler en el que Rita Repulsa, encarándose a uno de ellos, le dice, ya he matado a un Ranger antes. Debe ser la verde, ¿no? Tiene sentido, tiene mucho sentido. ¿Cuál es el plan de Rita Repulsa? Porque muchas veces en los capítulos antiguos de la serie de Power Rangers siempre había un monstruo, un ñorgo, algo más grande que una Rita Repulsa, algo más. Pues sí, habemos algo más y se trata de Goldar. El nombre de Goldar realmente en su día era un guerrero que estaba a las órdenes de Rita Repulsa. No dejaba de tener un aspecto un poco, yo no quiero decir lamentable, ¿vale? Eran otros tiempos. Dejémoslo en que tenía un aspecto de otros tiempos, ¿no? Como la belleza de otros tiempos, la belleza de James Dean y toda esta gente. Pues otra belleza, pues este es otro tipo de monstruo. Bueno, pues Goldar nos van a contar la historia de este monstruo. Al principio de la película habrá un opening muy a lo Señor de los Anillos, que por cierto, todo lo que voy a deciros es muy todo el Señor de los Anillos. Pero bueno, resulta que este ser, al inicio de la película, lo veremos que es vaporizado, ¿vale? Lo vaporizan, se convierte en partículas de oro microscópicas y su esencia molecular pues va a ir viajando por ahí por el espacio y bueno, Rita Repulsa va a querer ir recogiendo todas esas partículas microscópicas de oro por algún objetivo en concreto que os voy a contar. Hay una escena en la que, está dicho en el reportaje, hay una escena en la que van a ir a robar oro en el Banco Central de Rusia, porque se ve que hay partículas microscópicas de Goldar allí, y bueno, vamos a ver a los legendarios de Putis, los Masillas, ¿no? Se llamaban, eran Masillas, ¿verdad? Ponme una imagen de los Masillas, qué tiempos aquellos, donde todo valía, cualquier aspecto valía. Y el plan de Goldar es ese, ¿no? Vamos a reconstruir a Goldar con las partículas para robar el cristal CEO, porque Rita Repulsa quiere dárselo a Lord Zedd. Vamos a ir tranquilamente, ¿vale? Ya sabemos que Rita Repulsa quiere reconstituir a Goldar,
como si fuera un Cigarde en Pokémon, reconstituirlo completamente para usarlo para robar el Cristal CEO. ¿Qué es el Cristal CEO? Se estarán preguntando algunas personas que no sepan de Power Rangers y quieran saber qué es exactamente. Bueno, el Cristal CEO es, te da, digamos, el poder de canalizar, tengo apuntado aquí, Morphing Grid, ¿vale? En inglés. Esto no deja de ser una especie de dimensión, estilo la fuerza de Star Wars, ¿no? Que es que fluye a través de todas las cosas y es lo que le da poder a los Power Rangers, ¿vale? Es decir, si controlas el Cristal CEO, controlas a los Power Rangers. Y controlas, digamos, el poder que fluye a través de todas las cosas, controlas la maldita fuerza entera. Entonces, este cristal está escondido en una parte del planeta y le han puesto un campo de fuerza en su interior, para que nadie pueda tocarlo. Ni Rita Repulsa puede, ni Lord Zedd puede. Precisamente Lord Zedd ya lo intentó en el pasado y no acabó bien parado, porque la mitad de su rostro ha quedado desconfigurado porque se quemó al intentar cogerlo y chocar con ese campo de fuerza. Creo que por eso lleva también una máscara, ¿no? Y yo creo que en algún momento de la peli probablemente veamos esa parte rollo dos caras que le van a meter y una parte de ella estará quemada por intentar jugar con lo que no tiene. Yo diré, bueno, entonces ¿para qué cojones quiere a Goldar? Sí, el Cristal CEO tiene un puto campo de fuerza que lo va a reventar. Pues no, no te preocupes, que volvemos otra vez a contar la historia de Goldar y resulta que es que Goldar fue creado gracias a este Cristal CEO y es el único ser de la Tierra, bueno, o del cosmos o de como quieras llamarlo, que es capaz de atravesar ese campo de fuerza. Así que todo cuadra. Hola, tengo un amo que se llama Lord Zedd, soy Rita Repulsa. Y solo hay un muñeco que es capaz de conseguir el Cristal CEO, que es Golda. Pero claro, ha petado al principio de la peli y tengo que ir haciendo un puzzle con las con el oro. Y bueno, pues ahí están. Supongo que los Power Rangers se enfrentarán a ellos. Será pa, 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 y será una locura todo y acabará como los capítulos. Todo muy bien. Todo muy bien y todos felices. Pues ya lo conseguirán despertar, ¿no? Para que correcto haya una batalla ahí. Goldar despierta. Okay. Goldar despierta seguro. Una sí batalla ahí con los... Con los Rangers, todos los Rangers, ahí Rita Repulsa, ahí Lord Zedd mirando con su cara quemada ahí. Bueno, y un par de... Esto es la parte de los villanos, un par de detallitos más que se han soltado relacionados con uno de los personajes más legendarios, que es Zordon, que por cierto vamos a tener a Bryan Cranston, a.k.a. Walter White, a.k.a. Heisenberg, a.k.a. el padre de Malcolm. Va a ser de Zordon, que se confirma también que fue un Power Ranger rojo que existió hace millones de años, por lo tanto creo que coincidirá que igual fue compañero de armas de Rita Repulsa mientras ella era Power Ranger verde. Igual fue el que lo derrotó. Igual fue el que lo derrotó. Y Zordon ahora es un estado de energía, más que otra cosa. Ahí está, ahí está. Ahí está. Y luego Alpha 5. Flotante. ¿Eh? Una cabeza flotante. Una cabeza flotante, un estado de energía, lo han denominado. Y luego Alpha 5, o Alpha 5, que es el robot que acompaña a los Power Rangers. La voz la pone Bill Hader, lo tengo apuntado, y le han dado un rollo que no tiene nada que ver Alien con... No tiene nada que ver con el viejo. En realidad es normal que no hagan... No tan cutre, pero no... Que se le vea que no es viejo. Y si tiene 2 millones de años... Joder, macho. Es un puto montón de chatarra. Bueno, este robot es metálico, es muy flexible, y además, esto me ha hecho mucha gracia, puede transformarse y adoptar la forma que le dé la gana. Cuidado al robot que nos van a meter, ¿eh? Cuidado al Alpha 5 que nos van a dar en Power Rangers. Bueno, señores, esto es lo que hay. Si querías ir a ver la película y tener sorpresas, espero haberte ayudado. Y si no querías ir a ver la película y te la acabo de contar, pues, de nada. Me he ahorrado unos 10 euros. Te he ahorrado una pasta. Si tienes la tarjeta joven, bueno, pues enhorabuena, porque yo también la tengo y me ahorro mucha pasta en el cine. Pero bueno, si no la tienes, te he ahorrado 10 pavos, tío. Eso está muy guay. Eso está genial. Dejen un comentario si van a ir ustedes a ver la nueva película de los Power Rangers. A mí me está llamando la atención ahora. Quiero comprobar todo esto porque, claro, empiezas a ver imágenes del pasado con imágenes del presente y haces... Me está llamando la puta película. Me quiere llamar. O Iron Man, pero... Sí. Me mola. Sea como sea, dejad comentarios. Nardo a la frente, Verde a la espalda. Que os den muy fuerte. Saludos para todos. Si eres nuevo en el canal, por norma general somos dos. Por norma no general, soy yo o es el otro señor. El otro señor es un tío muy delgadito, con pinta de no haber dormido en un mes, y que le gusta hablar mucho sobre cómics. Y mucho sobre Frank Miller, ya te irás acostumbrando. A mí me gusta hablar de todo y de nada, porque no tengo ni puta idea absolutamente de nada. Pero bueno, a veces hago de risa,
¿Vale? Bueno, señores, que ha sido un placer estar otra vez con ustedes. Y recuerden, Power Rangers, vale, pero los vigilantes de la playa no. No, eso no. O sea, eso no, lo siento. Si has visto el tráiler y te ha gustado, déjame un comentario que quiero hablar contigo a solas. Hala, de verdad que le haya gustado los vigilantes de la playa. Yo quiero que se vaya. Que se vaya de aquí. Yo no sé por qué estoy bailando.